Hola, ¿cómo están? En mi quinto vivo, ¿qué les parece? Yo estoy de lo más asombrada. ¿Cómo me siento? Y bueno, contenta y nerviosa también, ¿no? Porque, bueno, uno se pregunta. Hola, Amelia, ¿cómo estás? Caro, qué lindo. Luciana, ¿cómo están? Bienvenidas. Yo estaba contando que es mi quinto vivo. Y bueno, es como que sola, era un poco la primera vez que los hacía. Y también, Graciela, ¿cómo estás? Y Analía. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tenés para decir? Entonces, bueno, en realidad, primero me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Maren Torheim, soy nutricionista o licenciada en nutrición. En mi época nos recibíamos de nutricionista, después todo un proceso de equiparación de título. Antes se llamaba dietista. Y es una carrera que como carrera capaz que es nueva, pero que forma parte de lo que todos sabemos intuitivamente que es importante para estar bien en muchos sentidos. Y bueno, estoy hablando desde Tanverde. Tanverde es una empresa familiar que se dedica a elaborar comida. Así fue como empezó con mi hija más chica, que empezó a vender jugos verdes. Y bueno, y de a poco, otras comidas. Y la gente se interesó mucho en esto. Y con Victoria, la mayor, que está en el área de comunicación, empezamos con esta aventura de también transmitir datos sobre la comida, armarlos, ponerle forma de curso. En agosto vamos a empezar un curso que se llama, que es Plan Detox de 30 días, que es justamente un mes, que empezó hace ya como 7 años, solo con mails. No había o no se acostumbraba tanto a usar este tipo de comunicación. Porque, bueno, la parte de los datos, de que cada uno lo ponga en un todo que sea una información coherente para sí y que además lo vaya trasladando a la vida, es un proceso de nunca acabar, ¿no? A nosotros nos gusta decir que hay que vivir recomenzando. Entonces, así fue como, charlando un día con Victoria, le comenté que bueno, ellas ya todos saben, todos los que me conocen saben que me pongo a hablar de nutrición, de comida, del tema, y que me engancho. Y uno me dice, bueno, ¿por qué no haces algo? El tema que, bueno, está a ser vivos de por vida. Entonces pensamos en esto del invierno. Me voy a sacar los lentes porque si alguna vez, bueno, todos hemos hablado ahora por Zoom, y es la cosa más espantosa, uno se está viendo, se ve que tiene, por suerte como el celular es chico no me veo mucho, pero sí veo que tengo reflejo en los lentes y es re incómodo. Entonces, bueno, pensamos, qué lindo esto del invierno, de hacer el invierno, que bueno, le pusimos el invierno con mar, en el invierno con tan verde, porque en parte porque, bueno, siempre estamos escuchando decir que es tan difícil comer sano en invierno, porque claro que están las comidas de olla, entonces uno asocia las comidas de olla con esto de comer cosas con chorizo y panceta y una cantidad de cosas que engordan, y eso hace que no nos demos cuenta que de repente hay una cantidad de aspectos saludables de ese tipo de comidas. Y además también, esto que siempre escuchamos, no, porque es muy difícil en invierno, o yo siempre engordo en invierno, pero después en verano adelgazo, porque en verano es tan fácil adelgazar, y yo siempre digo, ¿qué? Verano es más difícil, porque uno sale, está con amigos, tiene ganas de salir, tiene ganas de compartir. Entonces, creo que ninguna época es fácil. Y que la idea es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para ir colocando conductas saludables en nuestra vida? No digo que nos vayan a salir fácil de entrada, ni solas de entrada, pero que sí sean conductas con las que nosotros podemos sentirnos cómodos y que son nuestras. A mí me parece que viene como por eso, encontrar
Bueno, voy acomodando mis rutinas para que sean sanas. Y habrá algunas que van a ser menos sanas porque estuvimos hablando en los encuentros pasados de esto de cenar tempranito y entonces estar en ayunas cuando nos acostamos. Y de repente a algunos les recontrasonó y resonó y dijeron, ay, qué bárbaro lo voy a hacer y lo hicieron y otros capaz que ni locos o les resonó, pero no fue tan fácil llevarlo a la práctica. En cuanto a eso, digo, la idea no es que uno adquiera un hábito que esté labrado en piedra, lo vamos ajustando y me gusta mucho recalcar que no es lo mismo el lunes que el viernes. Que más allá de que cualquier día uno puede tener ganas de comer algo súper especial o algo que de repente no es lo más sanito, pero sí es importante saber que el viernes no es el mejor día para pensar en hacer ayuno intermitente, o acostarte, o no es ayuno intermitente, cenar tempranito y acostarte y a las 10 estar dormido, es como que no, pero también, capaz que sí, capaz que justo estuviste ese fin de semana solo en tu casa o sola en tu casa. Entonces, todo esto de cambiar los hábitos no va a depender solo de la estación, pero es cierto que esta época de invierno nos encuentra más adentro de casa, nos encuentra a veces más solos y que se presta para esto de la reflexión, de la escucha, de la escucha a uno mismo y bueno, también de la escucha a los demás. Entonces, dentro de esto de estamos hablando de pensar en cómo comer sano en invierno, la vez pasada empezamos con una especie de serie de tres encuentros que tienen que ver con esto de bajar de peso. Bajar de peso en invierno es bajar de peso, punto. Quedé hoy en hablarles un poco del tema de la balanza, que para mí es recontra súper clave. Yo soy una hincha total y tuve como no, mi etapa, que fue una etapa que además en el mundo estuvo como muy usada, no, no se pesa, no sé cuánto, que tuvo su que ver y tuvo su importancia. ¿Por qué era eso de no te peses? Y bueno, porque la verdad que la balanza es mala consejera y muchas veces estás haciendo tu mejor esfuerzo. Te subís a la balanza y la balanza te dice que aumentaste 2 kilos y es como, no. Y bueno, pero 2 kilos, esos 2 kilos que aumentaste en 5 días no son grasa. Seguramente son líquido que retuviste. Y por eso quería comentarles de esto de saber usar la balanza. Primero, saber que el descenso de peso, cuando uno lo está buscando porque quiere sacarse kilos de grasa que le sobran de arriba, va a ser paulatino. Por supuesto, si hacemos una dieta extrema, como pueden ser lo que fuere que hay en la vuelta, va a ser rápida. Lo que en general ocurre, no digo que sea siempre, pero creo que hay consenso, que lo que en general ocurre con este tipo de dietas muy drásticas y dramáticas es que los kilos rápidamente vuelven. Y bueno, rápidamente vuelven porque en realidad uno no hizo esta parte de los deberes difíciles que son bancarse, que uno no entiende por qué no baja. Y ojo, porque el peso es algo que muchos encuentran como que es como esa barrera que no logramos superar. De repente para otros de nosotros la barrera que no logramos superar es otra. Capaz que no se ve, pero está ahí. Y también, bueno, hay que buscar y hay que seguir buscando y encontrarle la vuelta. Bien, para no irme por las ramas, porque también los que me conocen saben que me gusta hablar y que me voy por las ramas. Creo que son ramas útiles, pero para mantener el foco en lo que quería hablar hoy, en parte, después hablaremos un poquito de otra cosa, es esto de la balanza y el manejo de la balanza. Saber que uno quiere bajar de peso, por qué, tener un objetivo claro, no digo que no tenga por qué ser estético, también puede serlo, pero saber qué es lo que realmente me va a dar tener los X número de kilos de peso que quiero tener.
¿qué me puede dar? Y bueno, sí, seguramente me quede mejor alguna ropa, seguramente me sienta más liviana, seguramente las articulaciones estén jorobando menos, pero hay como un aspecto netamente salud y un aspecto que, honestamente, la mano en el corazón tiene más que ver con cómo nosotros nos identificamos, con las cosas que sentimos que queremos lograr, con las cosas que sentimos que son, con lo que sentimos que somos. Entonces, ¿y cómo profundo? Bueno, entonces hay que tener una meta, hay que saber por qué y para qué, todas esas cosas son re importantes. Y hay que saber que el ritmo de descenso de peso no suele ser acorde al esfuerzo que estamos haciendo. Así nomás. Hacemos un esfuerzo grande y el ritmo es modestito. Pero si es continuado, si vemos semana a semana que vamos bajando, que vamos manteniendo. Justamente, muchas de ustedes me han dicho, estoy re contenta porque yo veía que mi peso iba en ascenso y ahora se estabilizó. Y bueno, sí, porque si tu cuerpo está funcionando, armando grasa, no porque vos hagas cuatro cosas, que capaz que te cuestan mucho y capaz que estás cuatro meses. Bueno, pero ¿cuántos meses antes estuviste? ¿O cuán fuerte era la señal de guardar grasa que tenía el cuerpo? Entonces la balanza es esa báscula, es un aparato que te dice cuántos kilos estás pesando hoy a esta hora. Entonces sí, está bueno pesarse a la misma hora, con la misma ropa o sin ropa, está bueno el mismo día de la semana, pero lo más importante es hacerlo con regularidad y registrar la cifra, porque a la otra semana vas a volver y a la otra semana vas a volver. Y cuando ves la gráfica, decís, a la pucha, en realidad bajé. Mira, no es que no. Claro, sí, no al ritmo que quiero, pero voy bajando. Entonces, acá hay alguien que se unió, Empodérate Coaching. Bueno, bienvenidos, bienvenida Ivana, Laura, Matías. Bienvenidos todos. Y esto tan lindo del coaching, que es ayudar a alguien a que llegue desde donde está hasta donde quiere estar. Y vieron que está el donde quiero estar en el peso, tiene una cantidad de puntas. Tiene la punta de la cifra, que es muy importante, pero también tiene la punta del perímetro abdominal, porque la grasa abdominal es la que más riesgo da desde el punto de vista de lo que son los factores de riesgo cardiovasculares. Es también la que más molesta a la hora de lo digestivo, porque quien tiene reflujo gastrointestinal, quien tiene gastritis y va bajando de peso y dice, pa, la verdad que un centímetro menos, cinco menos, diez menos, lo noté. Y sí, claro, porque si no tengo todo esto que me está empujando, me está achicando el volumen posible del estómago y es mucho más fácil que refluya. Entonces, el tema de animarme a pesarme, saber que puede ir al ritmo que vaya, pero que cada semana que pasa voy a ir notando beneficios. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros los seres humanos tenemos sistemas neurales, sistemas en nuestro cerebro, que nos hacen quedarnos tristes o contentos. Y bueno, los que trabajan en esta área nos enseñan que hay un sistema que se llama de logro y satisfacción. Y ese sistema es muy importante para que nosotros podamos detectar en nuestro ambiente los recursos. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el abrigo? ¿Cómo me pongo a salvo? Entonces está genial tener este sistema de logro y satisfacción. Y cuando logro algo, cuando cazo el animal o encuentro las plantitas que voy a cosechar y con eso vamos a comer todos, está clarísimo. Le dice, gracias, saludos desde México, me dice Pachu, Caro, bueno, divino todo, gracias, yo toda contenta. Entonces le decía eso, está bueno tener algo que nos dice, che, vas por buen camino. Entonces cuando nosotros nos subimos a la balanza y nos dice que bajamos, tenemos tremendo pum para arriba, como de dopamina, como de, ah, bien, lo estoy logrando, qué bárbaro. Bueno, no le tenemos que hacer mucho caso. Porque, ¿qué pasa? En realidad, el logro va a estar en que vos
de a poco vayas viendo qué cosas tenés que integrar en tu vida para que la balanza y la cintura vayan acomodándose y un día vos digas, sí, la verdad que este tema lo tengo resuelto y no es como algo que pesa. Entonces, bueno, siempre, bueno, yo me acuerdo que les tengo que pedir que si les gusta lo que estoy hablando, me pongan corazoncitos para yo saber que no estoy hablando en el vacío. Y también me pueden mandar alguna pregunta. Ya saben que no soy muy buena en leer, porque está entre que soy medio chicata y que qué divina, gracias. Y que de repente, bueno, la letra es chiquita, capaz que no entiendo. Pero bueno, está. El tema de la balanza era un tema que yo les quería traer. En definitiva, ¿qué hacer? Y sí, me peso una vez por semana, registro el peso. Cuando bajo, por supuesto, me quedo contenta. Eso es normal, es lógico. Si ustedes estuvieran trabajando conmigo, yo también me quedo recopada. A su vez, si subieron, tranquilas. Puede ser que haya algo que sí que están haciendo que no es tan fantástico. Muchas veces me dicen, ay, pero yo antes hacía dieta 2 semanas y enseguida bajaba 3 kilos. Y bueno, también es cierto, el antes a veces ya no es lo mismo. Ay, qué divina. Alicia Pérez Franco, una colega. Muchas gracias. Felicitaciones, colega. Súper claro todo. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Siempre es lindo compartir. Nuestra profesión es muy querida y tiene una cantidad de ángulos, de aristas. Y bueno, cada uno lo enfoca desde distintos lugares. Entonces, pesarse sí, saber que voy hacia allá, saber que va a haber momentos en que me voy a sentir bien porque veo que bajo, momentos en que me voy a sentir medio mal, pero entonces eso de mal, simplemente decir, bueno, le voy a seguir buscando la vuelta, porque una de las cosas que pasa, y es lógico, es que si yo estoy haciendo un esfuerzo para lograr algo y no lo logro, digo, bueno, pero ¿dónde le estoy errando? Entonces, no es solamente lo del logro y satisfacción que nos estamos viendo, es que queremos saber si vamos bien. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas nos pueden decir si vamos bien? Una de las cosas es cómo nos sentimos de energía. Si nos sentimos bien de energía, vamos bien. Si vemos que, aunque no sea mucho, la ropa nos calza mejor. En esto de la figura, muchas veces notamos que una parte de nuestro cuerpo realmente notamos que tiene una diferencia. Siempre va a ser mucho menos el esfuerzo que estamos metiendo, eso les aseguro. O sea, muchas veces son cosas sutiles. No, no descarten la gente que les dice, che, estás más flaca. También puede ser que a veces alguien, no lo tomen a mal, todos a veces somos un poco venenito, nos sale. No, somos humanos, somos medio monitos. Los monitos entre ellos andan conversando y medio se pelean y van y vienen. Pero a veces nos dicen cosas, nos dicen, ay, pero qué demacrada. En general, la persona que baja de peso lentamente no queda demacrada, pero a veces estás demacrada porque estás cansada, yo qué sé, necesitas vacaciones, ¿no? Porque estás bajando de peso mal. Entonces, la verdad, bueno, cuando hay una buena onda que les dice, ¿sabes qué? ¿Estás más delgada? ¿Estás haciendo algo? Bueno, ahí ven de dónde viene y si quieren compartir o no. Bueno, ya les había dicho que quería hablarles de algo más, pero bueno, como ya me conocen, pero es un tema que da para mucho lo de la balanza. Entonces, bueno, cuando ustedes se suban a la balanza, registren, mantengan el registro. Hay veces que se van a dar cuenta por qué es, hay veces que no van a entender por qué. Es que a veces tanto aumentar de peso como bajar de peso, pero lo que sí me gusta decirles es, si la cifra, ustedes la notan y después como que se olvidan y dicen, bueno, yo estoy haciendo algo que me hace sentir bien porque me estoy cuidando. Y bueno, voy a ir viendo, obviamente, si dentro de 3 meses estoy idéntico, bueno, busco. En general hay altibajos. Entonces, bueno, eso. Y los cambios rápidos siempre sepan que son agua. Justamente, ¿por qué retenemos líquido? Podemos retener líquido porque comimos con mucha sal y es muy fácil comer con mucha sal cuando nos descuidamos un momento.
Puede ser por cambios en nuestras hormonas, sea las hormonas femeninas, e incluso en la perimenopausia, a veces esto también está jorobándonos. A veces avanzada la postmenopausia también hay líos hormonales con nuestras hormonas femeninas. Y también las hormonas del estrés. Y una cosa que realmente afecta es la falta de sueño, seguramente porque ahí se nos desajustan todas las hormonas que puedan desajustarse. Entonces, esta cosa de aumenté 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, pueden ser según nuestro tamaño, según el peso que tenemos en el momento, bien pueden ser líquido retenido, no digo que se les vaya rápidamente. Busquen. También si ustedes notan que tienen tendencia a retener líquido, hagan drenaje linfático manual, que es excelente. El otro ya, si hablan con alguien que entiende el tema, les va a decir que el drenaje ese de las botas no es tan eficaz, que el que nada como la mano para detectar. Y los cambios lentos de peso se deben a cambios en el músculo y cambios en la grasa. Muchas veces escuchamos decir que la grasa se transforma en músculo, en realidad nada que ver, sino que viene más músculo y se va más grasa, y se va grasa. Y bueno, entonces la balanza está. No es simpática, es mala consejera, pero si la ponemos en su lugar de darnos datos de cómo viene evolucionando en el tiempo nuestro peso, está más que útil. Entonces, bueno, está. ¿De qué más les quería hablar? Les quería hablar de pila de cosas. Primero no me quiero olvidar de invitarlas al webinar que tenemos el 1 de agosto, porque empieza un nuevo plan de detox. Entonces, si les divierte la idea de unirse al plan de detox, de saber un poco más de cerca qué es, ese es un programa que tenemos, las estamos invitando a que participen de este webinar en el cual les explicamos un poco esto, desde qué lado abordamos el cambio de estilo de vida para lograr cambios en el peso. ¿Es solamente para bajar de peso el plan detox? No, para nada. La idea empezó con esto de aprender a comer sano. Y nuestro programa detox, esa palabra detox está muy puesta en duda, está como muy controvertida. A mí me sigue gustando. Me gusta porque en realidad es cierto que vivimos en un mundo tóxico. Ojo, desde que el mundo es mundo vivimos en un mundo tóxico. Si ustedes supieran la cantidad de toxinas que hay en los alimentos más sanitos, se caen patas para atrás. Una de las cosas que nuestros ancestros lograron fue identificar cómo prepararlas, cómo cocinarlas, incluso hasta cómo cultivarlas para que fueran cada vez, para que pudieran eliminar esos tóxicos. Entonces, bueno, en realidad, sí, los invito el lunes creo que para eso lo que tienen que hacer es en algún lugar del Instagram o entran en Tan Verde en la web, mandan un mensajito por privado. Creo que eso es como dicen que quieren anotarse en el webinar del lunes. El lunes que viene, ya, creo que sí. ¡Wow! Claro, es agosto. Es impresionante. Tenemos todavía un tiempo de invierno, pero vieron que ya los días no, ya no es, son las 6 y está oscuro. No, son las 6 y no está oscuro. Capaz que me saludabas recién desde sur de Buenos Aires. Capaz que allá todavía a las 6 sea oscuro, porque unos graditos hacen. María, ¿cómo estás? Unos graditos hacen la diferencia. Entonces, bueno, la verdad que se me fue muy rápido el rato hablando de esto de la balanza. A mí me apasiona, me parece que hay que aprender a usarla, que es una de nuestras garantías de que vamos a ir a buen puerto. Nosotros nos vamos a llevar a buen puerto con esto de ir registrándonos. Y miren que esto no es una cosa que la digo yo porque me inspiro. Esto está pero súper, súper estudiado. Entonces, en estos minutitos que quedan, a mí me gusta cerrar estas charlas hablando un poco de cuál es
¿Cuál es lo que la visión y cuál es nuestra misión? A mí eso me confunde un poco, misión, visión, pero tal. Lo que nosotros queremos hacer en Tan Verde, y bueno, yo como nutricionista fue un poco, fui definiendo, que yo lo que realmente busco es poder ayudar a que cada persona diseñe la alimentación adecuada para sí. Pero no pensando en alimentación solo como el aporte de nutrientes, que lo es. Y yo creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista. Pero a ver, comemos 4 veces por día, comemos todos los días. Entonces, no es que porque un día comí distinto, porque un día me comí la torta de chocolate, que espantoso. No, para nada, me la puedo comer perfecta, perfecta y tranquilamente a la torta de chocolate. Simplemente iré buscando cuándo. Y lo voy a hacer, lo voy a llegar a hacer de una manera que realmente sea un disfrute, un deleite. Entonces, disfrutar comiendo sin duda y entender que comer es un disfrute, pero no el único. Entonces, esto de disfrutar comiendo, de aprender, de incorporar datos, de ponerlos en mi mundo, ¿dónde va este dato en mi mundo? ¿Qué haría yo con esto? Me voy a probar, estar abierto, ¿no? Esa frase que les dije la vez pasada que me súper resonó, que la creatividad nos abre a la libertad, transforma los momentos en libertad porque los proyecta hacia el futuro. Y es así. No es, viste, ahora me enteré del ayuno intermitente, ahora me enteré de tal cosa, entonces voy a hacer eso, voy a cumplir, voy a seguir las órdenes. No, voy a ver, voy a probar, y voy a aprender, y voy a hacer. Entonces el saber, el hacer y el querer. Y cuando uno quiere, hace. Y cuando hace, aprende, porque solamente lo llegas a aprender. Hay una frase muy linda de Confucio, que dice que, bueno, algo así como que cuando lo hice lo aprendí. Nunca me acuerdo qué son las primeras que dice. Pero como que está, esto de ser libres. Y libres, bueno, para hacer lo que cada uno quiera. Desde mi punto, desde mi visión, es para hacer lo que uno quiera, no a lo loco porque se me cantó hoy. Sino porque, bueno, hay muchas cosas que a mí me hacen sentir bien. También hacia los demás, digamos así. Entonces, bueno, me voy despidiendo y la vez pasada tenía un relojito que me guiaba, no sé por qué ahora el reloj no me está guiando, pero me quedó en el tintero contestar algo sobre, bueno, alguien dijo, bueno, sí, está bien lo del ayuno intermitente, pero ¿qué comemos? En realidad, en alimentación siempre vamos a mirar 4 cosas. Las 3 clásicas de horarios, selección, horarios le decimos fraccionamiento de la ingesta, selección, qué vamos a comer y cómo lo vamos a combinar, y cantidad. Y la 4ª pata es el cómo. Estoy contenta, muchas gracias, muy interesante la charla, gracias a ti por escuchar y quedarte también, que eso es importante, ¿no? Por supuesto, uno a veces no quiere quedarse, está bárbaro, no tiene por qué todo convocarte, pero esto de la paciencia, qué lindo lo del encuentro, gracias Cristina. Y cuando queremos engordar, ¿sabés que es medio parecido, no? Es observarse, es pesarse. Andrea, tan divina de así, muchas gracias por tanta información. Claro que sí, la información obviamente es útil, porque si no, uno bueno, no sabe qué hacer o cómo hacer. La cosa es después aplicarla, y sobre todo en esto de la alimentación y en esto de cómo funciona nuestro cuerpo, llevarlo a nosotros con mucho amor y responsabilidad, ir tanteando y con mucha paciencia. Así que bueno, un placer y bueno, ya les decía, empieza un plan detox para agosto, o mejor dicho, en agosto, va a empezar, sí, tipo principios, mediados, y este lunes primero hay una clase
que es, ay, no les quiero inventar, pero si les interesa, es bastante más organizada la clase, digamos, que estas charlas y más impromptu. Si bien, como ven, yo tengo mis apuntes porque, bueno, hay tanto de qué hablar y me gusta tratar de darlo con cierto orden. Pero bueno, es una clase que habla de bajar de peso. Les repito, no es que el plan detox sea solo para bajar de peso, es para comer sano, pero comer sano suele ser la parte más difícil de bajar de peso. Y el lunes vamos a tener una clase abierta a la cual los estamos invitando para presentarles nuestro plan, a ver si les gusta la propuesta y se quieren sumar. Así que si les interesa, nos escriben por privado. Y ta. Gracias María, qué divina, tus vivos son geniales. Yo los estoy disfrutando mucho. Y bueno, en este invierno, a esta hora en que estamos como cerrando el día, capaz que hoy quedan varias horas por delante, capaz que no, pero bueno, ya, ahora sí, ya es oscuro. Y bueno, la oscuridad tiene una cosa linda y es que es cuando es donde germinan las cosas, ¿no? Y la oscuridad, el silencio, la escucha, no puede escucharse, ver para dónde va a ir. Así que bueno, un placer. Y bueno, los espero la próxima. Y ahora, como siempre, ahora ya estoy más ducha. Creo que es la crucecita de acá arriba. Muchas gracias por estar. La clase del lunes, Beatriz, creo que es a las 18 o a las 19. Disculpen que no tengo claro, pero escribinos y ahí mandamos el link. Es una clase, por supuesto, gratis, abierta, en la cual les contamos qué es esto de nuestro programa muy querido, el primero que lanzamos con mucha ilusión y que bueno, era todo por mail antes, después se fue sumando otro tipo de estrategias. Así que bueno, si les interesa, nos escriben. Muy buena semana y muy buen fin de semana.